¡Ay, qué asco! ¿En serio tú vendes estas porquerías? No sé ni qué es. Ay, no, mira, ve. Mira, que está feo. Y tú, Rubí, a partir de mañana vas a ocupar mi lugar de trabajo en la calle. Yo soy un trabajador eficiente aquí en la empresa. Y además soy tu novio. Claro que puedo, porque tú, siendo mi novio, siempre te avergonzaste de mí. ¿Cómo serás con los demás? Aquí en la empresa no necesito esa clase de persona. Otra vez mi novia vendiendo sus yogures en la calle. ¡Qué vergüenza! ¡Qué ridícula que se ve esa india ahí! No puedo creer que todavía se vistan así. ¡Qué horrible! Ay, ¿quieres reírte un poco? ¡Ay, Rubí, tú con tus ocurrencias! ¡Mejor ya vamos! ¡Ay, tú! ¡Qué aguafiestas! ¿Qué? ¿Acaso eres el defensor de las personas de la calle? ¿No? ¡Hola, niña! ¡Mira! Aquí le ofrezco estos yogures en el fresco. Dígame qué sabor tiene. Ah, pues no sé, he probado estas cosas y... ¡Ey! India mugrosa, reacciona. Disculpe, señorita, ¿qué tiene los yogures? ¿Qué pareces? Oye, vos pareces tonta mirándole con esa cara a mi amigo. ¿Qué te gusta? No seas ilusa, yo creo que no le gusta. Bueno, dame de estas cosas. Ah, ¿cómo está? A un dolarito. Y es a $3, tal vez si desea llevar. ¿A un dólar? ¡Ay, qué asco! ¿En serio tú vendes estas porquerías? No sé ni qué es. ¡Ay, no, mira, ve! ¡Mira, que está feo! ¡Se te ve ridícula! ¡Vámonos, Víctor! ¡Chao! Y Víctor, siendo mi novio, no fue capaz de defenderme. ¿Por qué? Buenos días, compañeros. ¿Cómo está? Buenos días. Vine a informarles que el día de hoy tendremos una cena. Asimismo, pueden llevar todos a sus parejas. Y en este día quiero presentarles a la nueva socia que va a ser en esta empresa, en donde vamos a tomar nuevas sugerencias y retos para mejorar la productividad de la empresa. Así es que están invitados, no vayan a faltar. Gracias, jefe. Hasta luego. ¿Traerla a la cena? ¿Qué pareces? Oye, vos pareces tonta mirándole con esa cara a mi amigo. ¿Qué te gusta? No seas ilusa. Yo creo que no le gusta. Bueno, dame de estas cosas. Ah, ¿cómo está? A un dolarito. Y es a $3, tal vez si desea llevar. ¿A un dólar? ¡Ay, qué asco! ¿En serio tú vendes estas porquerías? No sé ni qué es. Ay, no, mira, ve. Mira, que está feo. Se te ve ridícula. Traerla a la cena y que se enteren que ella es mi novia, ni loco. Y peor aún que anda haciendo ridículos en la calle. ¡Ey, Víctor! ¡Oye! ¿En qué piensas tanto? Nada. Oye, ¿con quién vas a ir a la cena? ¿Con tu novia o con tu esposa? Con nadie, sabes que no tengo ni esposa ni novia. Obviamente voy a ir solo. ¿Y si vamos juntos? ¿Qué dices? Está bien. Ya que no tengo con quién ir, pues te tomo la palabra y vamos. ¿En serio? Verás, me voy a ir bien sexy. Bueno, voy a terminar de hacer esto. Thank you.
Cálmate, Víctor. Toma asiento, por favor. Buenas noches con todos. Antes de que iniciemos esta cena, quiero explicarles que voy a ausentarme un mes por cuestiones de trabajo. Pero no se preocupen, todos ustedes van a estar en buenas manos. Déjenme que les presente a Laura. Ella es la socia mayoritaria de esta empresa. Eso no puede ser. Si ella es una vulgar campesina que vende yogur en la calle. Aquí debe haber una equivocación. Usted, jefe, no puede poner el... No puede confiar este negocio en manos de esta persona que ni siquiera sabe comportarse. ¿O acaso no sabe quién es ella? Te equivocas, Rubí. Yo conozco perfectamente a Laura. Ella es una mujer que, a pesar de las críticas de todos, salió adelante. Y a diferencia de ustedes, a ella no le gusta presumir los logros que realiza. Por eso, ella va a ser quien tome las decisiones en este negocio. Gracias, Franklin. Todo el trabajo que se haga es gratificante y se merece respeto. Es por eso, el primer cambio que haré en este negocio es enseñar a valorar a las personas. Y tú, Rubí, a partir de mañana vas a ocupar mi lugar de trabajo en la calle, promocionando los yogures. Y usted, Víctor, está despedido. ¿Y yo? ¿Por qué? No me puedes hacer esto. Yo soy un trabajador eficiente aquí en la empresa. Y además soy tu novio. Claro que puedo. Porque tú, siendo mi novio, siempre te avergonzaste de mí. ¿Cómo serás con los demás? Aquí en la empresa no necesito esa clase de personas. Y a todos ustedes les pido que sirvan de testigo. Te dejo libre. Te puedo decir. Porque hombres como tú no necesito. Así que se puede retirar. Nunca juzgues ni maltrates a alguien que trabaja honradamente. Recuerda que el mundo da vueltas y que si hoy tú menosprecias a ese ser humilde, puede ser que el día de mañana a ti te toque estar en sus zapatos.